¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a abordar un tema político que ha causado bastante polémica y está en desarrollo. De hecho, tiene algunas novedades y es lo que relaciona al Partido Comunes, importante en la región de Valparaíso y sobre todo de San Antonio, ya que tenemos una representante, una coterrana, que es la diputada Camila Rojas, representante del Partido Comunes, autoridad, digamos, política de este partido. ¿Qué ha pasado últimamente? Bueno, el presidente del CERVEL revela graves irregularidades que salpican a la actual directiva de Comunes. Él dijo que prácticamente no se lleva contabilidad, se desconoce hasta quién se le entregan los cheques, fue lo que reveló el presidente del Servicio Electoral. Hay que recordar que el organismo electoral presentó al Tribunal Calificador de Elecciones Tricel una denuncia por infracciones graves y reiteradas de la colectividad solicitando su disolución. Cable Noticias se contactó con el vicepresidente del Partido Político Comunes, Máximo Clavero, quien dice que obviamente es una situación compleja, que no están de acuerdo, que ellos entregaron oportunamente el balance contable al organismo que necesitaba presentarse, digamos, y esto obviamente que afecta, pero van a defender su organización, que hasta el momento reúne 12.000 militantes a nivel nacional y 2.000 en la región de Valparaíso. Aquí tenemos sus declaraciones. La situación actual del Partido Comunes es compleja debido a la solicitud y disolución por parte del Consejo Político del CERVEL, con la cual no estamos de acuerdo como dirección nacional. Esta situación se generó debido a la falta de presentación del balance de los años anteriores, los cuales fueron presentados por nuestra actual directiva. Esta medida afecta a los más de 12.000 militantes a nivel nacional y los casi 2.000 militantes en la región de Valparaíso. Nosotros, como dirección, estamos decididos a pelear esta situación ante el TRICE. Creemos que la medida que propone el Consejo es injusta, debido a que esta directiva reconstruyó todo el estado financiero y contable que nos dejó la directiva anterior, y tenemos la certeza de que este trabajo se realizó de forma prolija y coordinada con los equipos técnicos del CERVEL. Por lo cual, tenemos la tranquilidad respecto a que hicimos todo lo posible y haremos todo lo posible por resguardar a nuestros representantes y seguir trabajando con ellos como hemos hecho hasta ahora por las transformaciones que nuestra provincia y Chile necesita. Ahí teníamos entonces de manera exclusiva las declaraciones del vicepresidente nacional del Partido Político Comunes, Máximo Clavero, donde dice que van a apelar al TRICEL esta situación e insiste que ellos han cumplido con los plazos requeridos. De hecho, ¿esto por qué sucede? El Servicio Electoral dice que debido a una serie de incumplimientos en los plazos de entrega de los balances con fecha contable del año anterior, acreditación de operaciones bancarias, acreditación de gastos por medio de documentos tributarios y pagos cuyo destino se desconocen o como correspondiendo a reembolsos, por ejemplo, por gastos de campañas electorales, fueron destinados a fines diferentes a lo electoral. Digamos que hay un plazo que había que cumplirse. El CERVEL dice que este plazo no se cumplió, pero Partido Comunes dice que sí se han cumplido correctamente. Las autoridades del CERVEL insisten que son infracciones graves y reiteradas que involucran a la actual directiva liderada por Marco Velarde, que asumió en agosto del año 2022. Por lo tanto, dicen por ahí también los expertos que hay un entredicho, la defensa que hizo el partido que aseguró que arrastraba una crisis heredada. Lamentable la situación, recordemos que la política ya en algún momento ha sido criticada, sus actores, y este año es importante porque este año es de elecciones donde justamente hay que tener las cosas claras para poder tener campañas totalmente transparentes. Nosotros estamos atentos al desarrollo de esta polémica, de lo que dice el CERVEL y también lo que dice la directiva nacional y regional del Partido Comunes. Enfatizo, para la comuna de San Antonio, la provincia en general, es importante porque hay una representante en la Cámara de Diputados que es justamente del Partido Comunes y de la comuna de San Antonio. Agradecemos desde ya la disponibilidad del vicepresidente nacional del Partido Comunes haber respondido a nuestra consulta de manera exclusiva para Cable Noticias. Adelante ustedes en los estudios.